Hola, hola, saludos queridos amigos y hermanos. Les saluda el siervo Queruso desde esta caída de agua maravillosa, Bell Canyon Fall, aquí en Salt Lake City. Es un privilegio estar con ustedes y compartir de las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Espero que hoy estés disfrutando de las bendiciones que Dios te ha dado a ti, a tu familia, a tu iglesia, tu comunidad. Hoy quiero decirte que si Dios cuida de las aves, también cuidará de ti. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros nos preocupamos de tantas cosas que nos pasan, de tantas situaciones que ocurren en la vida. Y se nos olvida que contamos con la presencia del Dios Todopoderoso. Mira todo lo que el Señor ha creado. La naturaleza, las aves, toda esta linda creación. Y dice la palabra que si Dios cuida de las aves, también cuidará de ti. Hoy quiero dejarte con un mensaje especial. Yo no sé cuál sea la situación que estás pasando, pero tú y yo pertenecemos al Dios creador de los cielos y de la tierra. No estamos solos. Emmanuel está con nosotros. Él lo ha prometido en su palabra. El creador del universo, el creador de los cielos y de la tierra está contigo hoy para decirte ánimo, sigue hacia adelante. Sé que a veces las enfermedades, sé que a veces los problemas familiares, sé que a veces muchas circunstancias están en contra de cada uno de nosotros. Pero hoy quiero decirte que no estás solo. El Dios creador de los cielos y la tierra está contigo. El Dios que envió a alimentar a Elías a través de los cuervos está contigo. Él no te va a dejar, aunque parece que todo se acaba. Dios siempre tendrá un plan para ti en tu vida. Que Dios te bendiga. Ánimo en el Señor. Sigue hacia adelante porque nuestra meta es el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima, si Dios lo permite.